nombre es Fernando Zacarías y hoy vamos a hablar en el espacio de seguridad vial sobre la ergonomía en la conducción, digamos, cómo sentarnos de forma correcta, cómo maniobrar los elementos que tenemos de forma correcta para tener comodidad a la hora de manejar, de hacer un viaje o viajes cortos, y también para poder tener rapidez, sencillez y maniobrabilidad a la hora de tener que realizar una maniobra de esquive o alguna maniobra de precisión. Y sobre todas las cosas, en el caso de ocurrido un siniestro, que evitemos las lesiones o por lo menos la minimicemos lo más que podamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ubicar bien el asiento del vehículo para poder desde allí empezar a mover los demás elementos de seguridad. Por eso la forma correcta de medir es apretando a fondo el embrague con el pie izquierdo y tener levemente flexionada, ni tan estirada ni tan cerca, ¿sí? Una leve flexibilidad en la rodilla izquierda nos va a ayudar a nosotros a mantener esta postura de manejo, que es la correcta, tratando de evitar estar muy cerca del torpedo y muy lejos de los pedales. Esto pasa tanto en vehículos que tengan configuración manual como automática. En la automática mi referencia va a ser el pedal de freno. Entonces la forma correcta y referencia que nosotros tenemos que tener es estirar los dos brazos sobre el volante y tratar de que en la parte superior del volante caigan las muñecas. Es ahí donde yo voy a regular para que el respaldo quede apoyada a la espalda teniendo esto. ¿Cuál es el motivo de tener esta referencia? Que al momento de tomar el volante con las manos nosotros vamos a tener este tipo de flexibilidad y no estar tan rígidos ni tan cerca como les comentaba. Entonces, en principio vamos a regular en profundidad y después regulamos lo que es el respaldo, siempre tomando de referencia que las muñecas caigan por la parte superior del volante para poder tomar con las dos manos el volante. Luego de haber regulado en profundidad y el respaldo, vamos a pasar a lo que es el apoyacabeza. El apoyacabeza cumple una función primordial en el siniestro, que es tratar de evitar ese famoso latigazo cervical que tenemos ante un impacto y volver hacia atrás. Entonces la forma correcta de regular el apoyacabeza es que la altura de los ojos quede, o de las orejas, quede a la altura media de lo que es el apoyacabeza. Si lo tenemos muy regulado hacia abajo, también corremos un gran riesgo de tener ese famoso cervicazo, el famoso latigazo cervical. Tenemos que tener en cuenta que hay vehículos que vienen con regulación en altura, con lo cual debemos tener por lo menos una distancia de 4 a 5 dedos con respecto al techo para poder tener una amplia visibilidad. Otros vehículos también traen regulación del volante, tanto en altura como en profundidad. La única referencia, luego de haber ya acomodado el asiento, es que se vea todo el tablero para no perder lo que nosotros podemos llegar a ver ahí como indicadores de seguridad. Voy a proceder a colocarme el cinturón de seguridad, donde debo evitar que este cinturón de seguridad me quede con ciertos pliegos, que solemos salir así a manejar. Esto, una vez que se produce el siniestro, suelen romperse y no cumplir la función que realmente tienen o para lo que fueron creados. Debemos colocar el cinturón de seguridad siempre en la parte baja de la pelvis, nunca colocarlos sobre la panza. Es decir, la mala puede indicar también, por ejemplo, para personas que están embarazadas o con personas que son gordas. Debemos colocar siempre por debajo de la panza, siempre en los huesitos de la pelvis que tenemos acá. Y lo que es la banda de vertical, siempre tenemos que regularlo en altura. Los vehículos vienen para regular en altura. No debe ir abajo del hombro. Imagínense una situación de una colisión leve. Yo lo primero que hago es este movimiento, salgo despedido, colisionando con el airbag, obviamente. Tampoco me debe ir por sobre el cuello, porque las lesiones pueden ser desde un pequeño rasguño hasta, en el caso de un siniestro, podemos llegar a sufrir una lesión grave. ¿Cuál es la forma correcta de posicionar? Es en la clavícula, entre el hombro y el cuello. Solemos tener varios malos hábitos a la hora de agarrar el volante, como por ejemplo agarrar con dos manos debajo, con una sola mano ir sobre la parte superior del volante, pero la forma correcta es manejar en lo que esto sería un reloj, en la posición de 9 y cuarto o 10 y 10, en ese rango debemos manejar, siempre con los dedos pulgares sobre el volante, no envolverlos de esta manera, suelen haber lesiones en los dedos y sobre todo el airbag al momento de activarse suele traer lesiones en los antebrazos. Entonces, mano siempre en 9 y cuarto o 10 y 10 nos va a dar rapidez, precisión a la hora de tener que evitar una situación de riesgo, ya sea para un lado o para el otro. En otra ocasión miraremos lo que es una buena técnica de brazos. ¿Cómo regulamos los espejos? Tanto el izquierdo como el derecho tienen la misma forma de regular. Abrir lo más que pueda
pero sin perder de referencia con la parte interna del espejo alguna parte del vehículo para poder ver dónde estamos posicionados. Y en lo que es la posición de más arriba o más abajo del espejo, tracemos una línea media en el espejo y que se note la línea media del vehículo. Para la regulación del espejo interno, el retrovisor interno que tenemos dentro del habitáculo, hay un solo objetivo, tratar de ver la totalidad de la luneta por sobre el espejo retrovisor. Debemos plantearnos con qué costumbre venimos nosotros manejando, con qué enseñanza nos dieron quienes nos enseñaron a manejar, si es muy pegado al volante, si es alejado, si es de forma canchera a la hora de maniobrar y demás, y tratar de corregir esas pequeñas cosas y sobre todas las cosas no llevar objetos sueltos dentro del habitáculo, y ni hablar de que todos los ocupantes del vehículo deben estar con su cinturón de seguridad colocado, y hoy en día ya todos tenemos apoyo a cabeza, así que regular los apoyos a cabeza también para los demás ocupantes del vehículo. Mi nombre es Fernando Zacarías y esto fue Minuto de Educación Vial en Misiones Online.